Matías, estamos en tu lugar, estamos en tu hábitat, en una pista, sí. La verdad que sí, es el lugar en donde más tranquilo me siento, aunque no lo crean. Por ahí es muy difícil explicarlo, pero es un lugar en donde hasta acá, en mi kartódromo, me siento tranquilo. Los días que no hay actividad, que no hay carreras y demás, paso bastante tiempo acá, solo también. Que bueno, charlo conmigo mismo en un circuito, así que la verdad que muy contento de estar. ¿De dónde nace esa pasión? ¿De dónde viene que la pista sea todo? Mirá, siempre me gustaron las carreras, o sea, de chico iba a ver las carreras, o sea, siempre jugué con los autitos, o sea, a radio control cuando era chico, hice automodelismo de chico y me gustaba mucho el automodelismo también. Y bueno, arrancó ahí, después empecé a crecer, yo corría en bicicross a nivel profesional. Y después del bicicross venía el motocross y la moto no me gustaba realmente, lo veía muy peligroso. Y bueno, decidí dar un cambio con dos ruedas más. Bien, no es peligroso el auto, las motos y los autos no son peligrosos. Yo creo que lo charlas con un piloto del motociclismo mundial que he tenido la suerte de hacerlo y ellos lo ven al auto súper peligroso. O sea que yo creo que cada uno lo ve de una forma, ¿no? Y a mi manera lo veo que obviamente tengo mucho más control en un auto de carrera que en una moto. Arranqué de muy chico a manejar. En el campo mi papá me daba la camioneta, el auto, te estoy hablando de 6, 7 años, o sea, muy chico. Era a los 13 en auto, así que imagínate, ya a los 13 manejaba hacía muchísimo tiempo. Hoy no dejo manejar un sobrino con 13 años en un auto, ni loco, o sea, para que te des una idea, todavía no tengo hijos. Pero son esas cosas, viste, que decía, ¿cómo mis padres me dejaban? Y bueno, ya tenía mi auto a los 13 años, que andaba en calles de tierra, atrás de la oficina de mi papá, que tenía un galpón grande y un predio bastante bastante abierto. ¿Y la pista dónde aparece? Y arranqué la secundaria y me invita Nico Lifchi, un amigo que bueno, era su padre era socio del Gurí Martínez en la pista en el Guricar. Me invita a correr en su kartódromo, ¿no? Esto fue fines del 98. Y me invitan como cosa de compañeros de la secundaria, ¿no? Que arrancamos primer año. La cagada, palo, que me pegaron ese día, no me la puedo olvidar jamás. Pero con perdón de la palabra, pero se usa mucho en el automovilismo, ¿no? Sí. Esa frase de... No, sí, está bien. ¿Te acuerdas la posición en la que terminaste la primera? No, último. Éramos 8 y terminé último. Sí, con todos mis compañeros. Después me enteré a las 2 semanas que ellos iban a entrenar seguido. Nico, claro, obviamente era el responsable y como era el dueño del kartódromo, bueno, iban a entrenar y bueno, ¿qué pasó? Realmente me di cuenta de que eso me gustaba, pero no me gustaba perder, obviamente. Y empecé a ir al kartódromo al Guricar, y empecé el seguido, y ese seguido empezó a ser casi todos los días, y al mes volvimos a correr y me desquité. Y ahí no paró mi carrera deportiva. Poquitos meses que ya iba al Guricar, empecé a conocer muchísima gente. Tenía la posibilidad de andar los domingos a veces que el gurí volvía de las carreras y volvía medio temprano de girar con él también. Se armó un grupo de carreras y bueno, conociendo gente y demás, se acerca una persona que era muy unida a mi familia, que era Jorge Deu, un gran periodista acá de la ciudad de Paraná y muy amigo de nosotros. Y bueno, él me consiguió la primera prueba en un TC850, eso fue en el 99, en agosto del 99. Yo tenía 12 años, 12 para 13. Muy chico. 13 para 14 tenía, perdón, 13 años. Y debuté en TC850 en Viale a los 13 años. La verdad, una locura. La pasión la tuve siempre, pero no sabía que podía llegar a tener las condiciones y que podía llegar a resultarme fácil, ¿no? Porque por ahí podés tener muchísimas ganas de aprender y de ser un profesional algún día, pero que te resulte fácil, esa es la parte, yo creo, que es la que se siente y se lleva adentro, ¿no? Por ahí, no sé si es la palabra justa decir
que me ha hecho dejar muchas cosas de lado, pero sí me ha hecho tomar un camino diferente al que si no hubiera estado metido en este deporte, lo hubiera hecho, ¿no? O sea, tuve que sacrificar muchísimas cosas en mi vida que me hubiese gustado hacer. No pude terminar la secundaria de forma correcta yendo a la escuela, la tuve que rendir libre, o sea, ya en segundo año no podía ir más a la escuela porque competía en Fórmula 3 Sudamericana, o sea, era muy chico, y me empezaron a pasar cosas muy... que realmente no me gustaba la escuela, o sea, era un tema que el automovilismo para mí era todo. Obviamente lo necesitaba lo de la escuela y lo necesitan todas las personas, pero la terminé rindiendo libre como podía. Pero sí, tuve muchas cosas que me hizo también no hacer... fui como quemando etapas muy rápido, porque te digo, ya a los 17 años estaba yendo solo a Europa, o sea que te digo, no sé si dejaría un hijo hacerlo. Y el que no está en el automovilismo, no conoce tanto el automovilismo, porque no hay una cobertura del automovilismo tampoco tan profunda para que uno se entere de todo lo que pasa dentro. Es tal cual como lo decís. Es difícil y por eso yo siempre insisto y agradezco cuando pasa algo así de poder contarle a la gente y de difundir esto que hago, que realmente yo soy el que vive todo al 100%, ¿no? Pero me encanta contar, o sea, me pasa en mis grupos, en las peñas que tengo, en mis amigos, conocidos, que me gusta transmitir el 100% de las cosas que vivo, o sea, yendo a una carrera, estando en una carrera, lo que hago entrenando, lo que no hago, absolutamente todo, y la gente realmente, te digo, en un porcentaje muy alto me escucha con muchísima pasión, porque son anécdotas, vivencias de todo tipo y cosas del automovilismo también, o sea que por ahí se ve todo muy resumido en una carrera de una hora o más larga o de 24 horas, ¿no? Pero se ve muy resumido en un domingo de carrera. Y pasan tantas cosas previas, o sea, este año... Que se desconoce en absoluto. Se desconocen plenamente todo lo que hay que hacer previo, todo lo que se trabaja en un día de carrera, que vos decís, estuviste solamente en dos tandas de entrenamientos de 30 minutos arriba del auto. Y estuviste 17 horas en el circuito, o sea, no estuviste 17 horas dormido ni nada. Se hace un trabajo realmente importantísimo, como también reconozco el trabajo, de todo un equipo, o sea... lo que hacen los integrantes de un equipo es una cosa de locos, de locos de locos. ¿Sos de estar muy encima? ¿Sos de taller? Sí, y de taller y de mucho de autódromo, o sea, soy el que primero llega y el último que se va de los circuitos, eso es algo que este año siempre hablo de lo último porque, bueno, es lo más reciente, ¿no? Que me reconocía eso la gente de Audi, de que no paro, o sea, hasta que el auto no está para cerrar el box y que dicen, listo, estaba listo para mañana... no me fui ningún día del año, me fui del autódromo sin saber que el auto estaba listo. Y me decían, lo terminamos en 5 minutos y me quedaba hasta que cerraban el box. ¿Y eso en qué va? ¿En confianza? ¿En qué va? En algo que me genera a mí tranquilidad. Y en otro punto muy importante esto es que tengo conocimiento exacto de todo lo que está pasando en el equipo y con el auto. Y realmente soy muy influyente en eso por tener mucho conocimiento técnico. Soy muy influyente en los equipos porque obviamente el auto lo están preparando para mí, ¿no? O sea, si no me hacen caso a mí, que yo soy el que lo va a manejar, no se puede hablar más del tema. O sea, realmente eso lo dejo muy claro cuando llego a un equipo y con los ingenieros y con la parte técnica. O sea, yo este año fui a probar, para que te des una idea, Audi, en una prueba privada que hizo para la selección de pilotos. Y cuando llegué, yo conocía absolutamente todo el auto, o sea, toda la parte del manual me lo había leído 5 veces y lo había conseguido por mis propios medios en Audi, o sea que yo llegué con un conocimiento de ese auto y de la electrónica de ese auto, de las funciones del volante, todas las funciones que tenía, y el equipo realmente eso fue un paso adelante de todo lo que estaban probando. ¿Lo sorprendés ahí? Se sorprende, pero para yo lo necesito, o sea, realmente lo veo más por mi lado, que a mí me hace bien, que lo que el equipo no podía creer lo que estaba pasando, pero yo estaba tranquilo, o sea que fui 13 horas en el avión, o sea, repasando las cosas, y eso después a la hora de la verdad, o sea, donde tenés que salir a pista, se nota mucho. Si no tenés pasión, no hay forma de que vos seas exitoso, o sea, te hice una pregunta hace un rato, si sabías que, o estabas seguro que este iba a ser...
que te iba a ir bien con el programa. Y es algo que tenés que estar vos seguro de eso y apuntar a eso. Si no apuntás a eso, yo creo que directamente no lo harías. Cuando uno abriga por vos en el automovilismo local, Matías tiene el récord, te dicen. Matías tiene el récord del TC850. Mira, los récords que se han bajado mío del 850 han sido porque han cambiado los circuitos, claro. Que se han reformado las pistas, han puesto un asfalto nuevo, pero... Pero estamos hablando de otra época también. Sí, estamos hablando... Mi última carrera del 850 fue en el año 2003. Claro. Y te estoy hablando que esto pasó en el 2011, 12, lo que te estoy hablando. Y los tiempos se han bajado por muy poquito, pero... Claro, como pero el récord es tuyo, nadie lo da por que es de otro. Claro, no, es que mientras las pistas estaban... En la época en la que se dio... Aparte cambiaron los reglamentos, los autos están mucho mejor. Ahora le estoy armando el auto para volver a las pistas, no a correr, pero sí a divertirme, porque es un auto que realmente me causaba mucho placer manejarlo. Pero sí, lo que te decía recién, de hacerte de buenos hábitos desde un comienzo. Yo me vivía peleando con mi equipo cuando corrí en el 850 porque no querían que gane por mucha diferencia, ¿no? Porque me pasaba eso, o sea, tenía un conjunto de cosas, auto, motor, equipo, yo ya entrenaba, o sea, para correr en el 850 yo salía a correr, iba al gimnasio, o sea, cosas que no eran necesarias, claro. Pero mis buenos hábitos desde el comienzo, eso insisto siempre, que hacerte buenos hábitos después de la hora de la verdad hace que no te tengas que forzar. Y que no te tengas que forzar hace que vos tengas un plus siempre para hacer algo, ¿no? Si yo tengo que estar esforzado arriba del auto para hacer cosas, no me pidas que haga otra, o sea, que resuelva otra, ¿no? Entonces, me pasaba eso en el 850, o sea, no había forma de que me hagan levantar y que trate de andar un poquito más lento de lo que debía andar. Entonces, vivía teniendo problemas porque ahí aprendí todo, o sea, entrenaba, daba el 100% siempre, o sea... Descansaba antes de las carreras, me costaba la hora que tenía que acostarme. Y bueno, fueron buenos hábitos que seguí corriendo de la misma forma. Y te digo, mi escuela del TC850 para mí fue lo máximo de lo máximo. ¿Vivís para esto? No es lo mismo que vivir de esto. ¿Vivís para esto? Vivo para esto y para no ser egoísta con el decir vivo para esto, tengo la suerte, no la suerte, sino el privilegio de que mi familia... disfruta mucho de esto. Mi familia abarca mis sobrinos, mis hermanos, mi novia, o sea, todos me apoyan en esto y lo disfrutan. No viviría para esto si no fuese así la situación, ¿no? O sea, si a mi novia no le gustaría este deporte, está mal decir. No sé si fuésemos novio, ¿no? Esa es la parte, pero sí, fuésemos novio. No te hubiese conquistado. Claro, pero bueno, ella me conoció así, me banca más que nadie así con lo que hago, igual que mi familia, o sea, realmente el apoyo que yo tengo de mi familia es único y sin el apoyo que tengo de ellos no hubiera llegado, o sea, no hubiera corrido en autos directamente, te digo, así que es algo que realmente lo necesito permanentemente porque he estado en situaciones en donde... Estaba al borde de dejar de correr y no tenía, creía que no tenía más pasión, pero era por la cantidad de cosas que me estaban pasando, pero bueno, son, creo que en todos los ambientes y en todos los rubros tenés escalones medios altos, ¿no? Pero hay que rebuscárselo un poco de ver cómo subirlo, pero bueno, el apoyo de mi familia ha sido realmente 100% importante. Es un deporte difícil. Difícil porque requiere, o sea, es el deporte más costoso que existe. O sea, no hay un deporte más costoso que el automovilismo. Y siempre que vas creciendo, o sea, que vas subiendo escalones y de categoría, se pone más costoso todo, ¿no? Depende de dónde venga el dinero. O sea, si tenés apoyo de tu país, de un equipo, de otro país, pero es costoso, en fin. O sea, el dinero tiene que estar, salga de donde salga. Lo ponga una marca, una fábrica, una empresa, cualquier cosa. No ha sido difícil por ser argentino. Realmente si estoy completamente seguro que si hubiese sido otro país hubiese llegado a correr en Fórmula 1 como me lo propuse, ¿no? Cuando empecé a escalar en el automovilismo. Pero por ser argentino no lo pude hacer. Por ser argentino me refiero no que tenga algo malo, sino que no es de interés
de la gente que tiene que realmente ser de interés, ¿no? No es ni vos sos culpable ni nadie, pero la gente realmente, o sea, todos los gobiernos tienen que tener el interés de tener un piloto en Fórmula 1. Si no lo tienen, no está, no hay forma, no existe esa posibilidad. Por eso no estás vos ni ninguno hoy en Argentina. Sí, por esa razón. Y en los momentos que tuvimos los últimos pilotos, y vámonos un poco más atrás, Fangio, Froilán González, Reutemann, que fue un piloto, el último piloto que tuvimos exitoso en la Fórmula 1, fue porque el gobierno quería que estén. O sea, más allá de sus méritos y su profesionalismo y su talento, ¿no? Pero hoy no está pasando. Y no está pasando por miles de cosas porque no es prioridad. Yo estoy seguro que hoy poner un piloto de Fórmula 1, si el gobierno dice, no es el momento. No es el momento porque hay prioridades realmente muy importantes para y no poner un piloto en Fórmula 1. Por eso, no es que lo justifico, pero se puede hacer con el interés, no poniendo el dinero. O sea, tienen el interés y se puede hasta sin poner dinero. O sea que solamente tienen que tener el interés y hoy no está. Realmente son tantas prioridades que tienen que no puede estar. O sea, yo no levanto la bandera de Matías Russo en un podio, o sea, levanto la bandera argentina. Y sí, después pasa de que cuando no te va bien, buscan un pero de algo, ¿no? He tenido la suerte que me ha ido recontra bien, siempre he estado en el podio, en todas las categorías, en todo lo que he corrido, pero no he recibido apoyo jamás, jamás, jamás. Matías, lo que llama la atención de tu carrera es que desde muy chico apuntaste a Europa, cuando muchas veces desde la familia, desde el entorno, es hacer un camino en Argentina. Vos desde chico el objetivo Europa, y te fuiste de chico. Sí, sí, me fui de chico y como te contaba, pinté el 850 rojo porque tenía el rojo metido en mi cabeza. O sea, no fue porque era un color lindo y no. O sea, era rojo Ferrari. O sea, no lo pinté por otra cosa y bueno, son las cosas que por ahí de chico son difíciles de explicar, ¿no? Y difícil de que decir a los 13, 14 años yo voy a llegar algún día a correr en Ferrari o no. Pero yo era lo que me volvía loco, o sea, era mi objetivo al 100%. Y después, bueno, en el camino vas aprendiendo. Nadie te dice, este es el camino claro. y el que te llega a tal lado. No, más o menos te van guiando. Bien, pero ¿cómo llega esa primera posibilidad? Esa primera posibilidad, bueno, con las pruebas de Europa, yo fui a probar en el 2004, en enero, estaba acá haciendo Fórmula Super Renault, que me iba muy bien, ganaba un montón de carreras y estaba bárbaro. Salgo subcampeón en el 2003 de la Fórmula Super Renault Argentina y decido, bueno, irme a hacer esta prueba. Esta prueba llega por una invitación de un equipo, del equipo campeón de Fórmula 3 europea. Estoy en mi casa y me dice mi papá, bueno, a este viaje te acompaño. Me fui con mi papá, mi primer viaje. Fui, hice la prueba, fui el más rápido de las pruebas comunitarias que había. Me pedían un presupuesto que era imposible conseguirlo, me volví a Argentina. Sabiendo de que no podía hacer ese año claro. de Fórmula 3, hice otro año de Fórmula Super Renault, volví a apostar a llegar a fin de año de la mejor manera e irme en enero nuevamente. En enero le digo a mi papá, me voy a probar a Europa. Me dice, bueno, fíjate cómo haces, y es donde cuento siempre, vendé tu cuatriciclo. El famoso cuatriciclo, lo vendo y me voy a Europa. Y fui, estuve primero los 3 días de pruebas comunitarias de Fórmula 3. Y se entera Enrique Scalabroni, un ingeniero de Fórmula 1, un ingeniero argentino, exitoso en la Fórmula 1 de muchísimos años, se entera de que yo estuve probando ahí. Y se contacta conmigo, me hace probar un Fórmula 3000 internacional, ese año era la categoría telonera de la Fórmula 1, y termino corriendo ahí, termino corriendo en Fórmula 3000. Hice 4 carreras nada más porque, bueno, no había presupuesto para más. Fue difícil, me volví a la Argentina. Hice unas carreras en Fórmula 3000 porque, bueno, Reutemann en ese momento se pone en contacto con Enrique Scalabroni y entre los dos me ayudaron para correr. Reutemann con sus palabras me ayudó muchísimo porque, bueno, él hizo fuerza desde acá, de Argentina. No económicamente, pero sí una fuerza que yo necesitaba para correr. Y bueno, logré llegar a donde necesitaba llegar en ese momento. Después llego a la Argentina, vuelvo, hago Top Race V6, hago TC Pista el año siguiente para un paso previo al turismo carretera, siempre pensando en que yo me volvía. O sea, nunca dejé de pensar eso. Y en enero del 2008, donde yo tomaba la decisión de,
de hacer turismo carretera o hacer otro intento, me estaba preparando para el intento de volver a Europa. Y me llaman con la posibilidad, bueno, me llama Pérez Compán, Luis Pérez Compán, para ofrecerme esto. Él, por intermedio del Automóvil Club, decidieron que yo era el piloto adecuado para el programa que él pretendía hacer en Europa. Y bueno, en enero ya era piloto oficial Ferrari para la temporada 2008. Y de chapa ese día probé un Fórmula 1, una Ferrari de Fórmula 1. Así que bueno, ahí arrancó mi nueva etapa en Europa. ¿Por qué te llama una persona como Pérez Compán? Alguien que en Argentina tiene un apellido muy fuerte, es una familia muy fuerte, y a vos, a tu celular personal, de manera personal, te llama Pérez Compán. Mira, yo insisto plenamente, porque dar una explicación de eso es difícil, ¿no? Pero lo que yo pienso y estoy seguro es que yo tenía que ser llamado por él, porque el gobierno no tenía interés de hacer nada con ningún piloto en el exterior. Y yo necesitaba de un privado para hacerlo y alguien que tenga fuerza para hacer algo en Europa. Y estoy seguro que me llamó porque yo tenía que ser la persona y fui la persona. Es más, fueron 4 temporadas que estuve con él dentro de Ferrari, en donde hice muchos kilómetros en Ferrari y Fórmula 1, 24 horas de Le Mans, 2 años campeonato del mundo de Gran Turismo, gané carreras, podios, 12 horas de Sebring, corrí 5 veces las 24 horas de Spa. Son miles de cosas que pasaron. Que te decía, yo tengo la experiencia hoy con 31 años de un piloto de 37, 38 que está finalizando su carrera deportiva en Europa. Aproveché todo al 100%, realmente. Pero me lo merecía, estoy completamente seguro. Esa es la parte que me deja tranquilo, de que yo me merecía esto. O sea, merecía que alguien me llame para decir: Matías, dale para adelante en lo que necesites y vas a correr en lo que quieras, donde quieras, como quieras. Estoy seguro de eso. ¿Cómo es el mundo Ferrari? Ferrari es muy, muy grande. Muy grande y es distinto a todo. O sea, distinto a todo, distinto a lo que me está pasando con Audi ahora. Es algo completamente distinto y es un mundo que realmente yo creo que todo piloto desea estar arriba de una Ferrari y desea estar en un equipo como Ferrari. Yo tuve realmente el privilegio como deportista y creo que lo viví más que todo con mi familia, ¿no? Lo que disfrutó mi familia es que yo haya llegado a algo que decía cuando tenía 15 años que iba a llegar, y ellos hicieron todo lo posible para que yo pueda llegar, me da un orgullo realmente que es una locura. O sea, la felicidad que me da eso de haber llegado por mi familia, o sea, por lo que hizo mi familia y por lo que hizo mucha gente también que creyó en mí. Te metiste en Audi. No sé si te llamaron, te metiste. Fuiste a... hiciste la prueba y te metiste. Sí, logré. Ahí rendiste una prueba para poder meterte. Sí, hice todo un trabajito también para llegar a la prueba también. No me estaban buscando a mí. Me estaban buscando pilotos que representen a la marca y ponían una serie de exigencias en donde la marca buscaba un piloto que no le tengan que decir lo que tiene que hacer, en donde la marca tiene que estar adelante porque un cuarto puesto no sirve. Necesitan estar en los podios. Y bueno, cuando fui con todo eso claro, lo que te contaba hoy, que llegué a la primera prueba, hice los contactos por la gente que conozco en Europa y la gente que me ayuda en Europa también, hice los contactos para llegar ese día a estar sentado en el auto, ¿no? Asegurando que todo lo que yo les brindaba al equipo iba a ser lo que pasó durante el año, que les puede quedar claro y lo podés lograr o no, pero que vos hiciste todo para lograrlo, esa parte es la que después negociás con el equipo, ¿no? Claro. O sea, no logramos lo que pretendíamos, pero hicimos todo lo posible. Bueno, puede pasar. Pero yo di todo lo que les dije que iba a dar, de la forma que lo iba a dar. Y pasó eso. En la prueba hice lo que tenía que hacer. Les prometí al equipo, si me daban el medio y la posibilidad de trabajar con ellos, podíamos lograr cosas muy interesantes. Querían que terminemos dentro de los 5 del campeonato. A mitad de año estábamos primero en el campeonato.
y ya querían que ganemos el campeonato. Cambió el objetivo. Y bueno, cambió el objetivo, pero no se nos paró nunca el auto y en la última carrera del año se pinchó un neumático que nos dejó sin el campeonato. Pero la tranquilidad de esto y de cualquier cosa que haga en la vida, yo creo que está en que vos estás seguro de que diste el 100%. Yo no lo gané el campeonato, pero yo di el 100%, el equipo dio el 100%, y no se paró porque se salió un tornillo por mal ajustado. Se paró porque se rompió una goma que puede pasar. Que puede pasar. Entonces, Audi están chochos con esto, así que impecable. Es muy tentador preguntarte cuál es la diferencia entre Ferrari y Audi. Mirá, la diferencia que tuve este año es que me dio mucho más libertad Audi para trabajar, y es un mundo totalmente distinto al de Ferrari. Ferrari no me dejaba pasarla tan bien. O sea, ¿qué me refiero con esto? Que era todo bastante más serio en el sentido de que no podía disfrutar tanto yo estando arriba del auto. Claro. Había mucha presión. En Audi lo vi que es un mundo muy grande. El grupo Volkswagen realmente es grande en serio, mucho más que Ferrari. Y cada vez que estaba arriba del auto tenía una persona, que no voy a dar el nombre, responsable de la marca, ¿no? Uh-huh. Que venía y me decía que me divierta. O sea, me daba la mano o me hacía así adelante. Y eso para mí era un... Era como... Claro, ya está, listo. Pero yo lo estaba esperando cada vez que estaba arriba del auto y aparecía siempre. Entonces, eso me marcó una cosa cada vez que salía a pista de que realmente estaba ahí. Y entendieron lo que yo charlé el primer día de la prueba, que les pedí que necesitaba, hacía muchísimo que no me divertía en el automovilismo, mucho, mucho, desde los zonales te digo, que no me divertía. Y eso no quiere decir que no lo disfruté, ¿no? Que no, no sino no, que, no. Que la parte que vos decís, ¿cómo te divertís a 300 y pico kilómetros por hora con 70 grados que estás respirando dentro de un auto? Sí, 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 tenés cosas para divertirte y cuando el conjunto de cosas... lográs tener el conjunto perfecto y todos los planetas alineados, te divertís. Y lo que muchos no entendemos es cómo manejás 24 horas en Le Mans. ¿Cómo haces? Bueno, es una carrera la más dura del mundo. ¿3 veces? Sí, estuve 3 veces. Te contaba que hay pilotos de Fórmula 1 actual. Un 80% de la grilla actual de Fórmula 1, su sueño es correr en las 24 horas de Le Mans. Tuve la suerte y el privilegio de poder estar ahí. De casi hacer un podio en la primera carrera. Es durísima la carrera y son turnos hasta donde aguante el piloto, o sea, son de a tres se hace o de a cuatro. En nuestro caso lo hicimos de a tres y fue durísima porque realmente hay momentos en donde sí, no quiero subirme más al auto. Claro. Pero como te decía anteriormente, si te preparás para esa carrera, esas cosas no pasan, y al que más la puede sobrellevar, el que mejor resultados tiene. No hay forma de que vos termines la carrera y estés como si nada. A nadie le pasa. ¿Pero llegás a divertirte? Sí, 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 sí. Una carrera que realmente tiene todo lo que puede vivir un piloto. Lluvia, neblina, noche, lluvia torrencial, sol radiante, amanecer, atardecer, parabrisas sucio, no tenés parabrisas porque el auto es un prototipo. La visera, el casco completamente sucia, o sea, tenés todo al extremo al 100%. Y bueno, tuve la suerte realmente de poder estar. Sé que voy a volver a correr Le Mans, y como te decía, eso no se prepara, no puedes tener la posibilidad de correr Le Mans y una semana antes decir, bueno, me entreno o voy. Tenés que pasar un test físico antes de Le Mans, que muchísimos pilotos no lo pasan, pilotos hasta que están corriendo en Fórmula 1, o sea, es una carrera que realmente tenés que estar. En tu mejor momento de madurez y físicamente, ¿no? ¿Estás en tu mejor momento? Sí, en todo, madurez, experiencia y físicamente. Así que voy a trabajar durísimo. Sé que es dificilísimo correr esa carrera porque hay una lista de muchísimos pilotos en espera para correrla. Pero no me he provencido, o sea, sé que voy a volver. Vamos a tener Matías Russo por mucho tiempo. Sí, sí, y por suerte no, si Dios quiere en Europa, porque es mi lugar, realmente es mi lugar. Estuve 2012, 13 y 14 sin correr y con el objetivo de volver a Europa. Volví en el 2015, el año pasado, por un llamado a una carrera con Ferrari y gané en ese momento sin estar 3 años corriendo y te digo, y sabía que iba a volver, o sea, y estuve sin correr para volver ahí. O sea que pase lo que pase
de acá a poco tiempo. Realmente con 31 años tengo bastante tiempo por delante, ¿no? Matías, muchísimas gracias. Gracias a vos y bueno, espero que este sea el número uno entre nosotros, ¿no? Creo que tenemos para charlar muchas cosas.